Bienvenidos al episodio número 2 de nuestra tercera temporada. Ya um, para mí es más que un placer, un honor estar siempre con jóvenes emprendedores, con personas de diferentes nacionalidades, sobre todo, porque así aprendemos un poquito de otra parte, no solamente de República Dominicana y Estados Unidos. Yo soy Joyni Sedano, como siempre, trayéndoles información para ayudarte a crecer personal y profesionalmente. Y el día de hoy me encuentro con un emprendedor desde muy joven, él es Paul López, Paul muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y aceptar esta entrevista. No, gracias a ti más bien Doini, gracias a ustedes también eh, quienes nos acompañan en esta comunidad contigo gracias por invitarme, más bien estamos aquí prestos para compartir <laughs> todos los, los tips que tiene que ver dentro del emprendimiento. Para mí siempre es un placer conectar con personas como tú que fue muy random la, la forma en la que nos y conocimos, sí, ¿verdad? Sí, 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 total y, ¿Y fue hace qué? ¿Hace un mes más o menos o dos ¿Sí? meses? Sí, creo que un mes. Creo sí. que un mes máximo. Sí, sí, es verdad. Estuvimos saliendo de un concierto de los hermanos Rosario. Correcto. Y dicen que un ganador sabe reconocer a otro ganador. Las energías se, 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 se atraen, creo yo, y cuando estás en el mismo nivel de, de, de energía simplemente se dan las puertas y se abren y es lo que sucedió claro. créeme que para mí también es un gusto poder compartir junto a ti y junto a toda tu comunidad qué bello bueno pues qué pasa que como ya dije paul es un, es un emprendedor desde muy joven yo sé poquito de su historia. Pero, como ustedes saben, a mí me gusta ser muy espontánea, así que yo siempre dejo todo para la entrevista para conocerlo junto con ustedes. Así que recuerden que yo lo estoy conociendo desde cero junto con ustedes. Y yo quiero comenzar hablando de dónde vienes. Eres ecuatoriano. Correcto, correcto. De Ecuador, Eres desde el la primer, mitad del mundo, creo. Eres el primer ecuatoriano que entrevisto en oh, Overthinking. Cool. Chévere, <laughs> chévere. Un placer más aún todavía. Háblame, háblame un poquito de tus orígenes. ¿Cómo te criaste? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es tu entorno? ¿Cómo, cómo, era, o ¿Cómo era tu entorno? Porque ahora vives aquí, tu familia. Cuéntame de eso. Claro que sí. Eh, bueno, mira, yo vengo de una ciudad que queda una hora más o menos al norte de la capital de Ecuador, que se llama Quito. Eh, mi ciudad se llama específicamente Atuntaqui, es una ciudad textilera, netamente. Y este chip emprendedor, creo yo, que nace desde... Mi, mi bisabuelo, mi abuelo, que ellos arrancaron con este tema textil en esta ciudad, la ciudad textil más grande de todo el país. Ellos inician con su emprendimiento, con su empresa textil, luego, claro, pasa la, la, la generación a mi padre y yo ya tenía mis 17 años y, claro, lo normal hubiese sido que yo coja y arranque la misma línea, ¿no? Claro. Eh, lo que hago es a mis 17, 16 prácticamente, venir de intercambio acá a Estados Unidos. ¿En Yo, qué tipo de programa? Eh, intercambio de estudios. Vine a hacer mi senior year acá, el, prácticamente a graduarme. ¿Con acá a... en high school. ¿J1? Eh, sí, correcto. Ay, somos hermanos J1, mira ah. eso te digo. Ay, qué sí, chulo. Sí, sí. Yo lo hice en Michigan. Wow. Fui para acá, terminé el, el, prácticamente el senior year. Eh, y lo que. Me pasó cuando vine yo acá, no sé si tú conoces, creo que vi un par de tus historias, que, que tú también sigues a Robert Kiyosaki. Uh -huh. Cuando estuve en mi intercambio, yo tuve eh, el asesoramiento con Robert Kiyosaki. Wow. Yo hice todo el tema de asesoramiento financiero con él. Y claro, te cambia completamente eh, tu forma de pensar. Te lleva mucho a la acción, te lleva al tema de, de planificar y de, de, de darte cuenta en qué cuadrante tú quieres estar. Uh, regreso al de flujo del dinero? Por supuesto, justo. <risa> <risa> Entonces, claro, regreso a Ecuador, y ya con el chip cambiado, lo que hago es prácticamente decidir el no ir a la universidad, fue una decisión que la tomé muy conscientemente, y lo que hago es arrancar mi propio negocio. Empiezo mi, pr mi primer negocio, mi primera empresa a los 17 años con un supermercado en línea. Totalmente innovador para mi entorno. Wow. Claro, lo normal es los abastos, las claro. tiendas, y claro, eh, empieza como que a cambiar el, el, el sentido de la compra de las personas. Y en pandemia para nosotros fue un boom brutal, porque fuimos el único prácticamente en, en el norte del país que daba este servicio. Entonces ya veníamos trabajando en eso y más o menos por ahí es donde empieza la historia de, de, uh -huh. de, de ser un emprendedor, mi querida Dovini. El, diecis el empezar en 17 años nos puede parecer que fue hace mucho tiempo, pero yo me acabo de enterar hoy que yo le llevo un año. <laughs> Así que eso fue el otro día. No estamos hablando de 10 años atrás, no estamos hablando de 15 años atrás, estamos hablando del otro día. Claro que sí. Tú apenas tienes 26 años. Correcto. ¿verdad? 26. ¿Vas a cumplir o ya, ya cumpliste 26, 26 en enero? Súper joven. Y hay una parte muy interesante, bueno, ya, ya eh, me dijiste que viene de, de, de tu familia, uh -huh. el ser emprendedor, pero la forma en la que emprendes es totalmente diferente. Y hablaste de cuando llegaste aquí. Para mí, vivir la experiencia como J1 fue una de las cosas que más me hizo despertar, Correct. conocer cómo funciona el sistema aquí en este país, conocer... Que hay un mundo de oportunidades en este país. Yo no puedo describirle a las personas lo que te puede provocar cuando tú viajas y cuando tú te, te sumerges en una cultura totalmente diferente a la tuya. Por eso yo soy muy, muy pro estos tipos de programas. Totalmente. Porque te abren la mente. Te, o sea, tú como emprendedor, como creativo, como creador, necesitas viajar. ¿Qué tú puedes decirle a esas personas que muchas veces no aprovechan este tipo de oportunidades que se le brinda a los jóvenes en países de Latinoamérica para ir a países más desarrollados a hacer este tipo de, de intercambios porque ellos quieren terminar la carrera universitaria? ¿Qué tú me puedes decir de eso? Yo creo que hay una forma ya en la que nos han dicho que se tiene que hacer las cosas vas al colegio vas a la escuela vas al colegio vas a la universidad sales te gradúas y, y empiezas a a generar o a, a hacer tu profesión claro yo creo que una forma de romper ese esquema mental eh, yo hablo mucho del constructo mental que tú tienes porque claro viene de la parte cultural de tu familia y del entorno en el que te desarrollas yo creo que el hecho de viajar a una nueva nación te abre completamente la mente a ver las oportunidades que quizá en tu país no existen, que quizá en tu país no, no se hayan desarrollado todavía, lo cual puedes llevarte a ser un innovador, un emprendedor innovador, pero sobre todo yo creo que el intercambio cultural te desactiva ciertos eh, chips, creo yo, dentro de tu mente que te impulsan a ver las cosas totalmente de otra forma. Desde mi punto de vista, creo que es un aporte importante en tu carrera profesional a largo plazo. Claro. Sí. Es decir, puedes pausar, sí, yo, por ejemplo, pausé mi carrera y nunca lo vi como un sacrificio, al contrario, lo veía como un aporte significativo a pausar la universidad para hacer este tipo de intercambios culturales. Y pues debo decirlo, hacer este tipo de programa es lo que me ha llevado al nivel de pensamiento que, que he llegado por el tipo de personas que he conocido en estos intercambios. Total. Entonces, sí, definitivamente, definitivamente, aquí nosotros dos somos pro intercambio cultural. Total, total. Aunque sea uno en tu vida, <laughs> aunque sea uno. Sí. Entonces, haces este emprendimiento que desde que me lo dijiste es súper innovador. En mi país se hace eso y eso es súper innovador. ¿Qué pasa después de ahí? ¿Qué, ¿Qué tiempo duraste con este emprendimiento? ¿Y cuán, cuánto fue como el número más alto que tú pudiste facturar en, en un mes con este emprendimiento? Eh, a ver, yo tuve esta empresa prácticamente siete años porque lo que hice es mover la operación acá. ¿Ya? Okay. Y yo lo que hago es mover la operación acá y creo mi compañía y me anclo del sistema que funciona acá, que todos conocemos, claro. que es Amazon. Uh -huh. Entonces, lo que hago es trasladar esta función para tener un mercado de miles de millones de personas, porque esto no solo te, te engloba aquí en Estados Unidos, lo puedes replicar en Canadá, en México, que tengo yo acceso a este mercado y lo puedes hacer en toda Europa, lo puedes hacer en diferentes partes del mundo a través de la compañía que tú creas. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando tú estabas en Ecuador que te despertó el chip o qué oportunidad se te presentó que tú decidiste mover tu emprendimiento de tu país de origen a Estados Unidos? Creo que tiene que ver mucho el intercambio, realmente creo que... <laughs> Y ya me, me, me debo a ver las cosas a otro nivel, a otra magnitud, creo yo. Y creo que muchas veces tienes que salir de tu zona de confort, tienes que buscar una pecera más grande para poder crecer. Y esta incertidumbre, este cambio, porque te genera un cambio de esta magnitud, como tú sabes, es, es fuerte. El proceso que se atraviesa, pero creo que es la forma en la que tú puedes crecer. Creo que eso fue lo que me llevó a trasladar las, las, las operaciones acá. Eh, el mes que más facturé, yo creo que fue uno de los meses eh, más importantes como, como empresa. Nosotros empezamos a trabajar con el Estado también a la par, con este mismo sistema. Prácticamente facturamos, me parece que 250 mil dólares en un solo mes. Entonces, es bastante fuerte lo que, lo que se generaba, da correcto. Pero como te digo, mi visión es mucho más amplia y quiero apuntarle a un mercado más globalizado, que esa no es la oportunidad que tenemos en nuestros países realmente. Claro, porque es que cuando tú vas alcanzando objetivos siempre vienen los más altos y cuando te estás acercando a la meta vienen los más altos, uh -huh. porque ya tú tienes la clave de cómo alcanzar esas metas. Uh -huh. Pero muchas de nuestras personas que tal vez hoy están descubriendo este podcast o que tal vez tienen desde el principio viendo este podcast, pero se han quedado overthinking, no saben cómo tomar acción. Correcto. Hay una gran diferencia. ahí. Yo digo siempre que hay dos tipos de personas en este país. Están los que vienen a construir los sueños de los demás y están los que vienen a construir sus propios sueños. Correct. Y como tú bien dijiste al principio de la entrevista, tú comprendiste de qué lado del, del cuadrante del flujo del dinero querías estar. Yo también. Y si usted no sabe, por favor, vaya a investigar <laughs> ese tema. Yo quiero saber. Al tú pasar por todo este proceso, al, al tú, yo sé que hubo muchas páginas para la izquierda, hubieron muchas mentorías, hubieron muchas inversiones. Antes de tú llegar a este punto de decir, "Yo soy un emprendedor exitoso." Y es lo que comúnmente nosotros llamamos fracaso. Uh -huh. Y las personas tienden a ver el fracaso como algo negativo. Yo quiero que entremos a la parte de hablar de tu proceso en el emprendimiento, de si tuviste fracaso y cómo tú los afrontaste y cómo los ves hoy. ¿Cómo te han llevado al nivel de donde estás? Creo que es parte de cualquier proceso. Y digo, cuando aprendes a manejar una bicicleta, te vas a caer. Y es parte del proceso. No claro. es un fracaso. Es parte del proceso de aprender y de volver a levantarte y volver a intentarlo. ¿Ya? Lo mismo sucede en cualquier área de la vida, sea en el estudio, sea en una profesión, sea un en un emprendimiento, que yo les damos que es una montaña rusa, ¿no? De plano, la montaña rusa del emprendedor. Eh, yo creo que va más anclado a este, a este punto, como te digo, de que el fracaso forma parte del proceso hacia el éxito. Y no es un fracaso, sino más bien es un aprendizaje. ...que tú vas teniendo dentro de este punto... ...claro que ha habido varios momentos... ...en los que cometes errores... Eh, ...fuertes, que te cuestan... ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los, de los más grandes? Los que más te ha costado... <laughs> creo que fue este que te menciono... ...me hizo facturar... ...mucho dinero este proyecto... ...que lo hice una sola vez... ...con el, con el Estado, pero fue... ...un proceso de... ...creo que mucho estrés... ...a nivel personal... Porque trabajar con el Estado te implica que tienes que esperar un largo tiempo de, para, de, sí. de, de pago. Y claro, una empresa que estaba arrancando, una empresa que estaba formándose, eh, el capital para soportar el tiempo fue muy fuerte, el tiempo que tuvimos que esperar. Y eso, claro, me debo a tener que vender una van que teníamos dentro del negocio. Y claro, son fracasos que vas teniendo y lo compraste en 20 mil, tienes que venderle en 12 mil porque necesitas cubrir ya las cuentas. Entonces... Creo que es parte del aprendizaje, creo que es parte del proceso. Y ahora veo de una forma diferente, como te digo. En ese momento, claro, el estrés es la tensión, es ¿y ahora cómo cubro las cuentas y todavía no me vas a llegar el pago? Entonces, creo que atravesar eso te vuelve inclusive más fuerte. Si tuvieras que volver a atravesar ese proceso, digamos que se te presenta una oportunidad como esta de volver a trabajar con el Estado, uh -huh. ¿qué cosas harías diferente para que esto funcione mejor? Buscar aliados financieros antes de hacerlo. Ya, yo creo que cuando eres emprendedor se comete muchas veces el error de que uno lo puede hacer todo. Ya, uno es el de marketing, uno es el de, no sé, el de ventas, uno es el de todo. Ya, y eso es lo que te todo. pasa. Sí. Y me ha pasado que dentro de las de las mentorías que doy hay un chef que cree que puede ser el emprendedor, pero no tiene el conocimiento. ¿ya? Está bien tener la idea, pero necesitas tener una guía para poder hacerlo. Y ese sería el cambio que yo haría si volvería a tener esa oportunidad. Tener un asesor financiero en la parte económica para poder hacerlo de mejor manera. Por supuesto que me he ido eh, mejorando o, o, o creo yo que preparando justamente en esa área que tuve una falta. Porque de eso se trata, de que tú de los errores aprendas y tomes acción no te quedes en el overthinking de y ahora y, y cómo hago no no tienes que tomar acción de lo que tú tienes que hacer Entonces, yo creo que esa fue una de las de las partes importantes y que me ha llevado a definir ciertas eh, preguntas que normalmente la gente no se hace y me gustaría hacerte una pregunta si me permites claro. y vamos entrando ¿Cambiamos ahí <laughs> que hay dos preguntas que Normalmente la gente, y yo tampoco lo sabía, y, y me gustaría que tú, si no lo sabes, igual no, no, no importa, ¿ya? ¿Te has preguntado tú cuál es tu número de independencia financiera alguna vez? Claro, 100%, lo tengo escrito. ¿Cuál es tu número de independencia financiera? 50 mil dólares al mes. Perfecto. Me gustaría darte como, como aporte, si, si cabe la palabra, ese es tu número de libertad financiera exacto el número de libertad financiera es con el cual tú mensualmente vas a cubrir vacaciones el tema de, de costo de vida el estilo exacto. de vida que tú anhelas correcto es el, el número de libertad financiera el número de independencia financiera es el número que tú necesitas para retirarte ok porque en este proceso lo que yo descubrí es que la edad no es un tema eh, perdón el retiro no es un tema de edad ¿Ya? La, la gente normalmente dice eso no. Yo quiero retirarme a los 60 años. El retiro a los 65 años. Es un número, correcto, correcto. Y eso es importante que las personas, en este caso de tu comunidad también, lo analicen desde esa perspectiva. Yo creo que esa es una meta que por lo general uno dice, quiero jubilarme a los 55, pero no se pone a ver detrás del poner esa, 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 ese número, esa edad. ¿Qué número tú vas a necesitar para poder jubilarte y dejar de trabajar? Claro. Haz porque, la pregunta de nuevo. ¿Cuál es tu número de independencia financiera? Ah, ok. No libertad yo, financiera. No, 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 no. Ajá. Yo te lo volví a preguntar porque yo realmente respondí desde el, el nivel económico, pero te dije que vuelva a hacer la pregunta uh -huh. porque luego dije acá. ¿Él me preguntó por edad o me preguntó por financiera? Sí, sí. Porque sí me, pregu me estabas preguntando por edad, ¿era verdad? No, no. No, era el por número. número. El, okay. número okay. el número de okay. independencia financiera. <laughs> este número es, como te digo, económico. Eh, creo que ese es un, un, un aporte importante que, que, que he desarrollado en mi vida y que quería compartirlo contigo también eh, desde ese ámbito financiero. Porque creo que la parte financiera es una de las energías más importantes que tenemos claro. en, el, en el transcurso de nuestra vida. Y poder tener claras las metas, poder tener claros los objetivos a dónde estamos yendo, ah. creo que facilita mucho más el cumplimiento de las metas y los objetivos que tú tengas. Eh, no sé, por, por, por ponerte un ejemplo, una persona a sus 65 años tiene ahorrado 10 mil dólares. ¿Crees que puede dejar de trabajar esa persona? Jamás. Puede dejar de trabajar. Sí, depend pero Dep nunca se va depende, depende si es para si es para vivir uh -huh. solamente de ellos Estamos en un estamos en un tiempo donde el el costo de vida es súper elevado, independientemente de en qué país vivas. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, básicamente la visión que pueda tener yo y que también pueda tener tú probablemente, es diversificar tus ingresos, diversificar tus inversiones. Hay personas que entienden, bueno, hay personas que se pueden gala, ganar hoy mismo la lotería y a los tres meses tener un carajo de dinero. Correcto. Porque hay personas que quieren tener, pero no saben un carajo para qué, porque no son nada. Y entonces como no son nada, no pueden hacer nada. Creo que, que es básicamente lo que hemos venido tratando en el podcast. Y vuelvo y repito, tu edad. Porque es que aquí no estamos teniendo una conversación de gente que tiene más de 40 años. O sea, 26, 27 años. Correcto. Y si nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver las cosas y estamos creciendo personalmente y financieramente, entonces tú también puedes. Correcto, totalmente. Tú también puedes. Es un tema, creo yo, de, de mentalidad, mucho el tema... Eh, de que pases a la acción, comparto completamente la, la visión que tú tienes con este canal, con este contenido que tú generas, pero creo que es lo más importante, pasar de que el contenido que tú empiezas a absorber o a, a, a estudiar, inclusive estando en una universidad, lo apliques. Esa parte es la más importante para poder desarrollarte a nivel profesional y a nivel económico. Como te digo, yo comparto mucho este, este tema que acabamos de tratar. Creo que las personas deben eh, visualizar siempre estos puntos y creo que es una forma también de desarrollarse a nivel eh, personal, económicamente hablando. Interesante. Escribiste este libro. Sí. Aprende a emprender. <laughs> ¿Qué ¿A te qué parece edad? el título? Me encanta. ¿A qué edad? Esto lo escribí hace un año prácticamente, lo okay. terminé de escribir. Ok. Hace un año, ¿sí? ¿Por qué nace esta idea? esta idea nace cuando yo arranco mi emprendimiento a los 17 años la primera pregunta que fue y que me hice fue de dónde yo estoy dónde puedo acceder a esta información cómo lo hago qué tengo que hacer y me di cuenta que no existe en la escuela no te enseñan a ser un dueño de negocio en la universidad tampoco no te enseñan cómo eh, mejorar tu crédito cómo hacer los taxes ¿Cómo eh, puedes hacer de un aliado financiero a la banca? ¿O cómo puedes apalancarte financieramente? Todos estos puntos, sí, hay muchos cursos por fuera, eh, muchas mentorías, pero no existe el contenido específico para esos emprendedores para que puedan acceder a esa información. De ahí es que nace el libro Aprende a emprender. Es la base, creo yo, de cómo conocer los términos, conocer. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene que atravesar? ¿Qué herramientas están en la actualidad? En este libro tú encuentras desde inteligencia financiera, el, 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 el estudio de mercado, el estudio de clientes. Pero este libro parte con la esencia que debe tener cada emprendedor, que es ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Wow, qué... <laughs> Fuerte que lo acabas de decir, porque hay personas que tienen la idea que porque se le ocurre una idea de negocio y van a ejecutarla y el negocio se le cae, pero no entienden que es que ellos no saben exactamente ellos lo que están haciendo con su propia vida. Correcto. Es como que yo quiero que mi emprendimiento vaya correcto, siendo mi vida personal un desorden. Por eso es que inicié, y como te digo, es la, es la parte más esencial. Este libro no es solo un libro en el que yo te hablo a ti, este es un libro en el que... El libro te habla a ti y tú le abras el libro. Es un libro eh, interactivo en donde tú vas a ir escribiendo tu misión, tu visión, los valores que tú tienes para que el día de mañana tú vuelvas acá y tú veas cómo arrancaste, cuál fue tu mentalidad, cuáles son los cambios que te planteaste hacer. Porque la idea es esa, pasar a la acción. Y la única forma de pasar a la acción es que lo que tú adquieres, lo que tú absorbes, lo dejes por escrito y lo apliques. Y justamente es... Por eso que, como te digo, lo inicié primero con el quién eres tú, para identificar cuál es la esencia del valor agregado que tú vas a dar a este emprendimiento que quieres. Hay personas que, ya que estamos hablando de ese tema del ser, uh -huh. que es lo que aplica, hay personas que se encuentran en esa encrucijada de que, de que no saben siquiera qué es lo que quieren hacer. Y yo sé que es parte de lo que puede tratar el libro, de que tú comprendas. Cómo encontrar ese propósito. Correcto. Hay muchas personas que tienen dinero y no sé si te ha pasado, se te acercan y te dicen: ¿En qué invierto? ¿Qué tú les dices? Sí, mira, yo creo que el dinero es de energía primero y Uf. para poder manejarlo y para poder multiplicarlo tienes que saber y prepararte en primer lugar. Eh, creo que es muy importante ese primer paso, ¿sí? Y segundo, hay varias opciones. Dentro de la, de la compañía hay opciones de inversión. Eh, dentro del asesoramiento financiero que nosotros como, como empresa también brindamos a los emprendedores, está dentro de eso planificar el retiro, planificar, eh, no sé, si tienen hijos, planificar el tema del colegio. Y como te digo, es organizar, es crear un juego financiero y poner todas las cosas en orden para que de esa forma esa energía no se desaparezca porque el rato que ves una cantidad de dinero y no sabes qué hacer con ella prácticamente va a venir y se va a ir como como vino literal hay un punto que me gustaría que abarquemos uh -huh. y es esto de que hay muchas personas que entienden yo soy muy joven tengo tiempo yo me preocupo por esa parte después yo soy yo solo, yo no tengo que... No hay nadie que dependa de mí, yo me preocupo por eso cuando aparezca. ¿Por qué tú siendo tan joven decidiste tomar ese control de tu vida financiera, de, de lo que iba a pasar contigo en un futuro? ¿Qué, ¿Qué fue eso que cambió en ti? ¿Por qué tomaste esa decisión siendo tan joven? ¿Y, ¿Y qué tú le puedes decir a esas personas que tienen este tipo de pensamiento, este tipo de mentalidad? De que después se preocupan por. Como te menciono, esto es un tema eh, de mentalidad, de constructo mental y de tú tomar la decisión de hacer algo diferente en tu vida. Hay muchas personas que se dedican a la fiesta, a la farra y está bien. Esos son sus tiempos. Yo siempre digo: cada persona que llega a nuestra compañía, al, al tema de las mentorías, nosotros vamos al ritmo de la persona. La persona pone su propio ritmo y nosotros les guiamos. Hasta ahí nuestro trabajo funciona. Eh, lo que a mí me llevó a, a tomar acción en mi vida es que justamente lo que tú dices, yo quería tomar el control de dónde estoy, a dónde quiero llegar y qué quiero hacer el día de mañana. Enfocarme en mi relación interpersonal, enfocarme en mi situación financiera también. Y empezar a construir esos sueños que muchas veces parecen lejanos, pero es cuestión de empezar a trabajarlos. Y, y te digo, y como te decía hace un momento que, que, que conversábamos, el construir un libro, el hacer un libro, para muchas personas lo ven muy lejano. Cuando tú te pones a ver las oportunidades que tienes a la mano, ves que las puertas se van abriendo de par en par. Tienes que empezar a tener esa energía en tu mente para poder hacerlo. Correcto. Uh -huh. Y visualizarlo. Correcto. Me... Mira, hablabas de, de tus mentorías y todo esto. ¿Tú conoces este mundo? ¿Empiezas a tener resultados? ¿Y ahí nace el concepto de mentoría? Sí, yo creo que eh, nace con la visión de poder dar lo que te decía, de darle las herramientas a los emprendedores. Mira, nosotros en Ecuador... Eh, somos el país que mayor emprendimiento tiene de toda la región, pero a la misma vez tenemos la mayor tasa de deserción de toda la región. Wow. Es, es una locura. De cada 10 emprendimientos, 5 logran pasar el primer año, 3 logran pasar el, el quinto año y solo uno logra pasar el resto. Wow. Quiere decir que es el 10% que logra consolidarse como, como empresa que logra crear los procesos que tienen las bases sólidas para poder tener un crecimiento exponencial. Porque si no haces bien las cosas desde el inicio, no cimientas bien la casa, va a llegar un momento que va a llegar una tormenta y se va a caer la casa, por supuesto. Y es lo que nosotros eh, practicamos y asesoramos y les ayudamos a las personas. Y es por eso que nace el libro, nace la, las mentorías, con la finalidad de darles a esos emprendedores un camino de cómo pueden hacerlo. Hay muchas opciones, y yo lo, lo, lo que les invito a esas personas que están arrancando, que están con la visión de emprender, es que tomen esa decisión de hacerlo con un mentor. Yo creo que es la forma más fácil, más sencilla, más que te va a ahorrar tiempo <laughs> y te va a ahorrar dinero. Porque la curva de aprendizaje que tú vas a tener va a ser en menos tiempo y va a ser con menos recursos. Creo que eso es lo más importante cuando tú empiezas este camino y esta montaña rusa de ser un emprendedor. Tocamos un poquito este tema ya para ir finalizando. Uh -huh. El tema del mentor. Porque las personas no entienden lo que significa un mentor en la vida de alguien. Y, y hablabas de esto, de del tiempo que te toma aprender. Cuando tú estás emprendiendo un negocio, como te pasó a ti, hay muchas cosas que si tú tuvieras que volver a empezar de cero, harías diferente. Y que ya sabes por dónde sí, por dónde no, con quién sí, con quién no. Entonces... El trabajo de un mentor es ahorrarte ese tipo de, de, de decisiones, ese tipo de cosas que van a hacer que tu emprendimiento pues vaya más rápido. Correcto. Y que no te, no te explote en las, en las manos, porque Correct. a veces tienes oportunidades tan buenas en las manos que son tan buenas que no sabes qué hacer con ellas, es una bomba de tiempo y ¡puf! y se cae el emprendimiento. Correcto. ¿Qué tú como mentor, cómo tú lo haces? Cualquier persona... ¿Puede eh, contratar tus servicios como mentor? ¿O hay un filtro o hay un tipo de, de perfil que tú analizas al momento de tu decir si sí, puedo trabajar contigo? Hay dos cosas que me gustaría tratar en este punto. El primero, eh, la diferencia entre un asesor y un mentor. ¿ya? El asesor es la persona que tiene el conocimiento que ha adquirido en la universidad, que ha adquirido en un no sé, un curso en capacitaciones y te explica cómo hacerlo. El mentor es la persona que tiene ese conocimiento, pero que a la par lo ha hecho a título personal. Ha tenido esa experiencia de atravesar la situación que tú vas a empezar y puede guiarte de una mejor manera desde obviamente el conocimiento, pero creo que el, el valor agregado que mayor le da es la experiencia. Y es como, como todo, cuando quieres aprender un, no sé, aprender un nuevo eh, instrumento, quieres aprender la guitarra, ¿dónde vas? A la escuela de música. ¿Vas a la escuela de música a buscar un entrenador que te haga eso? Quiero aprender a jugar básquet o quiero aprender a jugar tenis. Voy a donde un entrenador que me enseñe a jugar tenis, porque él sabe desde la experiencia y por supuesto desde el conocimiento también. Y eso es lo que a esas personas les vuelve, coach les vuelve... Prácticamente mentores de las personas. Y es lo mismo en los negocios. Tú tienes que tener un mentor que te ayude y te guíe en el proceso que tú vas a atravesar para que puedas ahorrar justamente esa curva de aprendizaje. Wow. Ahora sí, la pregunta final, muy importante. ¿Cómo están diversificadas? Ya saliendo del tema del mentor, que muy dura que estuvo ese, esa explicación, más claro ni el agua. <laughs> Pero. Dinos aquí a todos, fuerte y claro, ¿cómo están diversificadas tus, tus inversiones? ¿Qué es lo que te genera dinero? O sea, ¿cuáles son? Yo sé que tienes varios, me imagino. Uh -huh. Pero ¿cuáles son esos negocios que te hacen generar dinero actualmente y más o menos por dónde anda tu profit mensual actualmente? Ok, vamos... Eh, hablando desde la experiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. <laughs> ¿Por Porque si estamos hablando de mentoría desde experiencia, pues tú quieres saber por qué él puede ser tu mentor. Bueno, aquí está la pregunta clave. <laughs> esta es la respuesta más importante, ¿no? <laughs> creo que la diversificación es algo eh, que viene ya desde que arranqué como emprendedor. Eh, creo que Robert Kiyosaki ha influido mucho en esta forma de pensar. Eh, dentro de mis, mi portafolio de negocios, yo tengo el tema de e-commerce, eh, e ya que es un sistema que muchas personas no lo entienden y eh, es un sistema que funciona, es real y lo puedes duplicar y expandir de una manera increíble. No hay límite. Tienes un mercado cautivo que mandes lo que mandes, funciona. Este es el primer negocio que tengo. Tengo el tema de mentorías con asesoramiento financiero, que ese es el que más me gusta. Ese es el que me apasiona. Creo que ahí está mi, 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 mi esencia, ese valor agregado que puedo dar a las personas porque creo que atravesé esa situación. Creo que me faltó justamente tener esas herramientas y que me tocó aprender a la mala y la curva de aprendizaje fue fuerte. Y creo que de ahí nace también este, este libro y las mentorías para las personas. Ese es el hobby, que le damos yo a nivel personal, pero claro, es el que me produce... Eh, nosotros damos los asesoramientos no solo en Estados Unidos, no solo en Ecuador. Tengo proyectos en Argentina, en Venezuela, tengo uno en Colombia también. El sistema de negocios es muy similar. Lo que cambia son las condiciones del entorno y la parte financiera, por supuesto, de cómo hacerlo. Pero eso es un trabajo en conjunto que lo hacemos. Eh, tengo a la par el tema de, creo que la consultoría financiera la, la separaría como tal creo que esta es una herramienta fuerte sí con la cual ayudo a las familias y a las personas a poder poner su plan financiero en orden poner cada ingreso cada movimiento la planificación de vida inclusive dentro de otro giro de negocio como tal estos tres negocios eh, me funcionan bastante bien por supuesto tengo inversiones también en el tema de, de, de trading que me están funcionando están ahí en, en, en pasivo generando ingresos. En Ecuador tengo un restaurante que se llama La Biquina. Ese es el quinto eh, negocio que tengo en mi portafolio. Es un, re, un, un restaurante mexicano. Es bastante amplio. De plano ya les invito a las personas que vayan a Ecuador. Eh, que si quieren una reserva, con todo gusto estamos aquí para, 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 <laughs> para, para servirles. Eh, creo que esa es la, la mayoría de los, de los negocios. A mí me gusta mucho el tema de seguir abriendo campos, seguir visionando dónde tenemos que ir como, como empresa, pero sobre todo diversificar la cantidad de fuentes de ingresos que llegan a la piscina. Yo les damos la piscina eh, de los ingresos, porque el tubo que lleva el agua a la piscina tiene que ser más grande que los, las aves que están abajo de la piscina, generando obviamente los gastos y las inversiones que se tienen que generar. Claro. Uh -huh. Faltó la pregunta. La más importante. Sí es... Eh, si te, apreté, si, te de... apreté, si te apreté, dímelo. <laughs> no, no, para nada. Más bien yo creo que es importante que la gente conozca también, eh, como compañía nosotros estamos generando un profit de 10 mil mensuales actualmente. Eh, tengo yo visionado mucho, eh, separado como tal del tema del, del profit, el tema de las inversiones, porque esa parte yo la tomo como fuera del profit para poder generar esa, esa inversión y reinvertir justamente en los proyectos. Como te digo, es un tema eh, que no lo trato muy abiertamente, pero por tratarse de ti y por, por supuesto para eh, que tenga la comunidad una, un más amplio y más certeza de cómo nosotros trabajamos también, me parece un tema importante de tratarlo claro. con tu comunidad. ¿no? Más wow. bien abiertos. Pues mira, ha sido una conversación increíble. Ya nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común. Somos J1 los dos. Sí. <laughs> Y bueno, o oh, fuimos en algún momento. Y qué bonito, qué bonito conectar con, con personas que están en esta energía, en esta frecuencia eh, de emprender, de crecer, de seguir avanzando, de poner en alto nuestros países también, porque lógicamente cuando una persona eh, pues va y, y crece y hace en otro lugar, al mismo tiempo está representando ese país de donde proviene. Es, es todo un placer, de verdad. Y te agradezco tu tiempo, te agradezco todas tus enseñanzas. Sé que va a ser un podcast que va a conectar con mucha gente. Así lo, así lo declaro. Sí. Y yo sé que no va a ser el único proyecto en el que vamos a colaborar. No, y de plano que sí, más bien, abiertos en lo que podamos nosotros también apoyar a tu comunidad. Cualquier pregunta que tengan, eh, de plano, Johnny, eh, nosotros somos muy Abiertos sí filtramos también lo que me, me preguntabas y creo que se me pasó a nuestro, a nuestros clientes. Creo que tenemos que compartir mucho la energía y de plano las puertas de nuestra empresa, de nuestra compañía abiertas para ti, para tu esposo también. Eh, estamos abiertos, apoyémonos. yo creo que entre emprendedores tenemos que darnos estos espacios, generar esta sinergia para poder consolidar esa visión que tenemos. Claro. Cada emprendedor, cada persona tiene algo que enseñarnos y yo Eso creo es que esa, esa, esa fortaleza de tener esta forma de pensar, de tener esta visión, nos fortalece como emprendedores y nos ayuda también a seguir superándonos. Más bien agradecerte a ti por este espacio, por poder compartir con tu comunidad estos conocimientos, esta, esta experiencia más que nada y siempre las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Más bien, muchas gracias y de seguro vamos a seguir colaborando. <laughs> Gracias, gracias, Paol. A usted muchísimas gracias por haber compartido conmigo en este podcast, por apoyarnos con un like, por apoyarnos con sus comentarios, por compartir este contenido con personas que también están buscando salir del de overthinking y llevar a la acción. Yo soy Joynes Sedano, como siempre, acompañándolos en este proceso de superación personal y crecimiento empresarial. Nos vemos en una próxima ocasión.